3, 2, 1, go! A cutthroat warlord and self-proclaimed freedom fighter, Mad Maggie's punishment for her vicious attacks across the Outlands has landed her in the Apex Games. Syndicate's gonna regret. Has landed her in the Apex Games. Syndicate's gonna regret letting Mad Maggie off her leash. Now, will she face justice, or will Maggie turn the tables on her would-be executioners? You know what they say? Mess with the bull and I'll trample you to death. When there's blood in the water, Maggie will sense. Mira. She's able to track down those she's hurt to finish the job. Zelvo says kia ora, by the way. And don't bother trying to run. Maggie moves faster when carrying a shotgun, allowing her to close the distance on any fleeing opponents. What are you legends made of? Emotions? Those who try to hide behind cover will soon discover nowhere is safe. Mira. Riot drill allows her to burn out her enemies. Killing and drilling. But nothing embodies Maggie's love of wanton destruction like her ultimate. Get the hell out of here. Mira. A powerful wrecking ball that leaves death boing, and boing. In its wake. One day, Zelvo will be free. And the next day, the Syndicate will be dead. Be wary, Legends. The most feared villain in the Outlands is at your door. You must band together to control this madness, or she's sure to bring the games down around her. ¿Qué viene? The Apex Games, brought to you by the Syndicate and Silva Pharmaceuticals. Punto número uno. Bueno, pues aquí tenéis una animación suya de Skydive cuando caiga. Muy guapa. A ver si somos capaces de aquí averiguar el porcentaje de busteo de velocidad, ¿vale? Porque no se sabe cuánto te aumenta la velocidad al llevar una escopeta. Pero quiero a ver si entre nosotros lo averiguamos, ¿vale? Mirad. Aquí están como corriendo y están corriendo un poco como a cámara lenta. Si os fijáis, la animación es como un poco a cámara lenta, ¿vale? Entonces Mad Maggie lleva una R y ahora va a cambiar a la Peacekeeper. Fijaos cómo aumenta su velocidad de correr. Y quiero que en los comentarios, tanto en YouTube, que esto irá para YouTube, como aquí en Twitch, digáis cuánto porcentaje creéis que va a tener de aumento de velocidad al llevar una escopeta equipada. ¡Pum! ¿Veis? No parece mucho, ¿eh? Parece muy poco, tíos. Yo no diría que es más de un 10%. Entre un 5 y un 10%, ¿eh? Súper poquito. Quizá un poco más. Entre un 10 y un 15, diría quizá. Entre un 10 y un 15. 5 no, porque 5 es inapreciable. Ok, siguiente punto de su pasiva todavía. Que vaya pasiva lleva, no entiendo. Cuando dispara a un enemigo, lo revela para los aliados durante un tiempo. Cuando le da al fuse, se revela. Con lo cual, pum, le ve. ¿Cuánto tiempo? Pues no mucho, la verdad, pero es suficiente, ¿eh? Vamos a intentar saber cuántos segundos. Uno. Dos. Por lo menos dos segundos. En cuanto le dé el disparo, ¿vale? A ver. Uno. Dos. Por lo menos dos. Igual hasta tres, porque se corta. Es que para perseguir gente, tío, cuando se te quedan a poca vida. Se te quedan a poca vida y se van corriendo. Es que corres más, tío. No correrás como con una Q-Octane, pero tampoco te quitas vida al usarlo. Porque la Q-Octane sí corres más, pero te quitas vida. Esta no, tío. Esta carabina. Trrr, lo dejas a poca vida. El tío empieza a correr, escopeta en mano, pum. Tal cual el tráiler. Es que, joder, con Mad Maggie hay que tener mucho cuidado, ¿eh? La Q. Preguntaban sobre todo los pro players. ¿Esta Q, que la puedes incrustar sobre paredes y coberturas y explota al otro lado? ¿Tendré en cuenta también la pared de Gibby? Respawn. Yes, primo. La tira a la pared de Gibby y hace daño al otro lado. Esto diréis, ¡guau! ¡Qué interesante! O, ¡ostras! ¡Qué guay! Tiene utilidad, no sé qué. Para el mundo competitivo de Apex, esto es un antes y un después. Un antes y un después. ¿Cuánto porcentaje creéis que tiene Gibraltar de pick rate en competitivo? O sea, ¿cuánto porcentaje diríais que tiene Gibraltar en cuanto a las veces que se juega en los ¿cuánto equipos? A que la o sea, por ejemplo, la diríais que hay un 50% de veces que se coge Gibraltar, un 60, un 70. Literalmente tiene un 99,9, correcto. 99,98, 99,87 o algo así. No, más de un 99% de pick rate tiene Gibraltar en competitivo. Claro, ¿por qué? Pues porque su función es extremadamente importante, tíos. Extremadamente importante. La siguiente es Wraith, que creo que tiene un 36 o así. O sea, Gibraltar se juega en todos los equipos de tríos, en todos los equipos de competitivo. Empieza una partida de competitivo y siempre, en todos los equipos que veas, uno de ellos es un Gibraltar. El otro puede ser un Caustic, puede ser una Valk, puede ser un Bloodhound, puede ser un Octane, puede ser una Wraith. Gibraltar siempre, 100%, casi 100%, un 99%.
porque habrá algún troleíto por ahí o alguien que se equivoca y no lo coge sin querer. Pero siempre. Con lo cual, esto para el competitivo es la hostia, porque esto añade una nueva forma de jugar las batallas de cúpulas o de outplayar o, digamos, fastidiar a la gente que esté dentro de una cúpula, evidentemente. Porque además la llamarada es bastante grande, mirad. Es muy grande la lava que lanza, Es muy grande, tío. No es que lance un rayito o un... No, hace... Ulti. Buah. La pelota es más pequeña de lo que yo pensaba, Deja estos dispositivos como vimos, ojo. Con cada bote. Y encima rebota, aunque rebota raro porque no le da a la pared, rebota en el suelo. Pero bueno, rebota para el otro lado, What the fuck. Hostia, tío. Es una puta idea de olla esta ulti, la verdad. Debe ser difícil darle a alguien, porque si veis tampoco va tan rápido. Pero debe ser difícil, Bueno, sí que va rapidito en realidad. Por Octane. Y cuando le da uno, buah, cuando te dé una pelota de estas debe ser una mierda. O sea, sales por el aire, tío, te estrellas contra esto, caes al suelo. Pues resulta que para esta season, antes de que empiece la season, Respawn ha puesto esta imagen en Twitter. ¡Pum! Una imagen donde se resume muy brevemente todo el contenido de la season. Algo como, por ejemplo, hace Warzone. Una copiada de Call of Duty, en toda regla, pero a mí me gusta. Gracias a esta imagen, podemos ver varias cosas. Primero, que sí, que llega el modo control, ya lo sabíamos, con el nuevo Battle Pass. ¡Ojo! New Ranked Season. Split 1, Olympus. Split 2, Kings Canyon. Resulta que el mapa más odiado para Ranked, que es Kings Canyon, a Respawn le da igual lo que la comunidad opine al respecto. Le han dicho, espera, ¿cómo? Kings Canyon el más odiado, a ver... ¿Qué tal si lo ponemos en Ranked? Así que lo van a poner en Ranked, ¿vale? Que lo sepáis, para el Season 2. Raro me parece que Stormpoint ya tan pronto ya no esté. No sé, pero bueno, vale. El New Hub Up, Kinetic Feeder, que por cierto, podemos ver la imagen que yo no la había visto. Os lo voy a ampliar si queréis. El Kinetic Feeder este, Feederino, donde podemos ver evidentemente a un tío deslizándose. Bueno, o algo así. Más bien parece que se ha resbalado y se va a caer de culo. Pero sí, se supone que se está deslizando. Y pues unas balas. Ya sabemos que esto lo que hace es que para la Triple Take y para la Peacekeeper, si tienes este accesorio activado, cuando te deslices, se empieza a recargar el arma de manera automática, sin que tengas que hacer la animación de recarga, se te va recargando, aunque un poco más lento, obviamente. Luego tenemos que está Olympus Outage, que ya lo sabíamos, y habrá tres mapas, tres mapardos en públicas en rotación. Olympus, Stormpoint y Kings Canyon. Tengo ganas de jugar Kings Canyon otra vez, la verdad, me apetece. Tengo muchas ganas de jugar Olympus, Stormpoint, pues no tantas. Pero es una season sin World's Edge, un mapa que... Pues hace varias seasons yo os decía que lo odiaba. Y desde esta season yo creo que por compararlo con Stormpoint, que Stormpoint me aburría y tenía muchas ganas siempre de World's Edge, pues esta season World's Edge me ha flipado. Así que pues bueno, le decimos así con la manita y lo esperaremos dentro de 3 meses. Esperamos que vuelva en algún momento. Volverá con cambios, Olympus no estaba esta season y ha vuelto Olympus con cambios. La próxima season quizás le toque los cambios a World's Edge y se carguen ya Fragment para siempre. Ya veremos qué hacen, igual no, igual son los cambios para Stormpoint, ya veremos. Siguiente cosa, Maggie, bueno, si aquí en medio ya sabemos lo que hace. Siguiente cosa, por el tercer aniversario, si entráis al juego entre el 8 y el 15 de febrero, os dan Octane gratuitamente, más 3 cajas de Octane. Si, bueno, no sé si son 3 cajas de Octane, pero bueno, 3 cajas. Si entráis entre el 15 y el 22 de febrero, os dan a Watson completamente gratis y 3 cajas más. Y si entráis entre el 22 y el 1 de marzo, que será la tercera semana, os dan a Valkyrie completamente gratuita también. Y con 3 packs más 1 legendario. Que obviamente lo que hace este pack legendario es que te asegura un legendario. Fuginísime. Y ahora viene la guinda del pastel. Que lo ocupa mi cámara. Así que fuck trash, man. La guinda del pasteloide, chicos. Mucho ojo con esto porque es la primera vez que lo hacen. In-game events. Confirman los eventos que va a haber esta season. El primero de todos es el evento de salida de season de aniversario. Que es un evento colección. ¿Vale? El cual no sé qué recompensa final tiene, que no es una reliquia y que yo pensaba que la recompensa final será esa skin de Bloodhound reactiva. Pero he leído por ahí que la gente dice que no, así que pues no sé, ya veremos. Pero bueno, el caso es que viene un evento colección, ¿vale? Luego, a mitad de season, vendrá el siguiente evento, llamado Warriors, que también será un evento de colección. Y por tanto, aquí seguramente sí que venga una nueva reliquia. Una nueva reliquia que todo el mundo apunta que será para Crypto Chan, teniendo en cuenta además que lo están mejorando y tal. Seguramente es para él.
Y luego además tendremos un tercer evento. Vaya season de trallas, ¿eh? Se llama Uncycle. Y que no tengo ni idea de lo que va a traer, pero esperemos que traiga un tiempo, un modo de tiempo limitado también. Así que podemos confirmar que esta season tendrá 3 eventos, tíos. Eso es bastante big, la verdad, bastante tralla, porque si la season son 3 meses... La season son 3 meses. Tienes el primer mes de salida de la season más el evento este. Además de que tienes el nuevo modo de tiempo limitado de control, que es la hostia. Bueno, esperemos, pero quiero decir que es la hostia sobre el papel. Luego hay que jugarlo, pero supongo que molará mucho. Luego, el segundo mes, seguramente tengamos el evento de colección de Warriors. Y el tercer mes, el evento de colección... un evento de Uncycle. Así que, 3 eventos en una misma season, uno por mes, me parece muy fresco, tíos. Muy, muy, muy guay. Obviamente, espero que el evento de colección de Warriors, si no trae un modo de tiempo limitado, pues vale. Pero espero que el último evento sí que lo traiga. Un modo de tiempo limitado. Si solo son skins, entonces caca. Yo lo de solo meter skins no me mola, tíos. Aunque estén súper chulas, me da igual, no es content, es basura, es solo. Las skins guapas sumado a un buen modo de tiempo limitado es lo que a mí me mola. Así que esperemos que metan un modo de tiempo limitado por aquí. Pero bueno, por lo menos podemos confirmar 3 eventos y eso está muy, muy, muy guapo. Porque ya es mucho más contenido que la Season 11 y que muchas Seasons. Así que, frescor. Mola porque van a meter un nuevo tiempo, un modo de tiempo limitado muy tocho como es el control. Pero además nos confirman 3 eventos. Con lo cual, en general, visto con perspectiva, vemos que la season tiene matraca. Tiene mucha matraca. Así que... ¡Tío! A gastar dinero. Se confirma. Esto sí que os lo voy a enseñar, que también está filtrado. Tiene el mismo aspecto, pero me da más igual, porque ya sabemos todos que esta skin va a salir. Se filtra el cómo se va a conseguir esta skin, ¿vale? Y según comentan, ya se sabe que esta skin sí que va a ser finalmente la recompensa de este evento de colección que va a empezar cuando salga la season, que es el evento de colección del aniversario. Entonces están las skins esas que ya hemos visto, que salen skins, un tipo de skin, digamos, de un personaje transportada a otros dos personajes, que están muy guapas algunas. Las pillaremos casi todas. Bueno, las pillaremos todas, de hecho. Pero me gustan muchas y me pillaría muchas. El caso es que me voy a pillar todas, porque la recompensa final de ese evento de colección no es una reliquia, sino que va a ser esta skin, que es la skin de Bloodhound, que tiene 3 evoluciones. Y a partir de la tercera evolución se ancla con esta nueva finisher solamente para esta skin. Quien quiera esta skin, la skin en sí será gratis como recompensa final si te pillas todo el evento de colección. Y pillarte todo el evento de colección, ¿cuánto vale? 160 euros, creo, ¿verdad? Si no me equivoco. Son más de 200. Ah, ¿son más de 200? Hostias. Entonces son 240 euros. Porque no es que 240 euros valga esta skin, sino que 240 euros vale esta skin más 24 skins, 12 skins legendarias y 12 skins épicas. Faltará ver algunas de armas y tal, supongo. Es bastante pasta, ¿eh? Bastante pasta. Y mira que yo no soy main Bloodhound, pero la voy a pillar 100%. Yo esa skin la voy a tener. Eso es así. Es algo completamente asegurado. Pero bueno, yo como tengo la suerte de poder dedicarme a esto, pues puedo pillármela yo. Me pica si vale mucho, me sigue picando. Aunque me dedique a esto, me pica. Pero bueno, me lo puedo permitir. Gracias a vosotros, así que... A los que estáis suscritos, claro.